Mañana es el aniversario del departamento, nada más y nada menos que 140 años de historia, de trabajo, de luchas, pero también de muchos logros. Celebramos el aniversario con un acto institucional en horas de la mañana. En horas de la tarde, noche, vamos a estar inaugurando una nueva obra de alumbrado público del departamento en una calle y en una ruta provincial estratégica como es Calle 11, que constituye uno de los ingresos desde el sector este más importante para Pocito. Esta obra de iluminación contempla un poco más de 2,5 kilómetros, que como decía recién va a quedar inaugurada en la jornada del día de mañana. Y en la noche tendremos un espectáculo artístico con artistas del departamento aquí en el Polideportivo Municipal. Y a posteriori, durante todo el mes de agosto, tendremos una serie de inauguraciones en conmemoración de nuestro aniversario, que tiene que ver con inauguraciones de plazas, de obras de alumbrado, de veredas, de paseos en un centro comercial importante como es el Centro Comercial de Rinconada, bueno, y una serie de obras menores, pero que en definitiva son importantes también para las distintas comunidades. Se viene un gran festejo por el Día del Niño, por el mes de la infancia. Sí, así es, hacemos un chocolatazo, así lo hemos denominado, porque hacemos un chocolate en cada uno de los distritos que tiene nuestro departamento. Arrancamos el día sábado en la calle Alfonso 13, sector este de Pocito. Continuamos el día domingo en la localidad de Carpintería, en Barrio Chubut, precisamente. Y a partir de allí, bueno, activamos una serie de festejos para poder llegar a cada uno de los distritos y a cada uno de los niños y niñas que tiene nuestro departamento. ¿Hubo ayuda del gobierno de la provincia, digo, para estos chocolates o trabajó con fondos propios? Fondos municipales todos, en función de la optimización de recursos que hacemos desde el municipio, ¿no? Sabemos que el mes de agosto, más allá del aniversario también, es el mes de las infancias, donde desarrollamos una serie de actividades, así que bueno, de alguna manera teníamos previsto esta inversión en, bueno, ingredientes, algunos juguetes y algunos regalos que vamos a obsequiar a los chicos del departamento. ¿Solicitaron ayuda del gobierno? Nosotros estamos esperando que, bueno, que nos llegue desde el Ministerio de Desarrollo Humano algún tipo de ayuda. Si es así, bueno, va a fortalecer y nos va a dar la posibilidad de poder llegar a más chicos del departamento. Si no será así, bueno, vamos a atender estas necesidades desde el municipio. Intendente, con respecto al plan provincial de pavimentación, ¿qué sectores, qué lugares eligió el municipio pavimentar? Bueno, nosotros ya hemos presentado la propuesta a la Dirección Provincial de Vialidad, tal cual se nos ha requerido por parte del gobierno de la provincia. En esta propuesta nosotros siempre le damos prioridad a los barrios de mayor antigüedad, así lo hemos hecho en este sentido. Pero claro, antes de esto hay una cuestión importante a tener en cuenta y evaluar, y es que la obra de cloacas ya esté finalizada en dicho barrio. Hay un par de barrios que cumplen el requisito de la antigüedad, pero todavía no tienen en desarrollo la obra de cloacas, así que nos inclinamos por otros que van a ser de la zona norte del departamento. ¿Más destinado a eso, a la zona norte, que es tal vez la más poblada? Exactamente, sí, la de mayor requerimiento, hoy por hoy, y la de mayor necesidad, y obviamente en barrios donde ya se culminó la obra de cloacas. Ahí está. Ahí está.